El director de Concord ha dimitido, chicos. ¿Ha dimitido por qué? Si estaba yendo súper bien. Estaba yendo súper bien el juego. Ah, no, que era Concord, era este que 8 años en desarrollo, 14 días de vida. Todo bien, todo bien. Está todo bien, ¿vale? Bueno, el señor ha dimitido. Este era el señor que no quería oír hablar del progresismo y que le dijeran que sí, el juego, pues efectivamente había fallado por las políticas woke. Hay un extracto de que han subido un canal de YouTube que habla de noticias de la industria de los videojuegos, que tiene bastantes visitas además. Han subido un vídeo, un clip de 9 minutos, en donde hablan de una serie de rumores de la toxicidad dentro de Firewalk Studios. Está subido hace 4 días. Le he dado a todos los bots del universo para que me lo traduzcan, ¿vale? Pero no lo he conseguido traducir. El vídeo está en YouTube y está también en Twitter. Espera un momento, os voy a decir exactamente quién lo publica. Y os voy a decir el medio. Yo el medio este no lo conocía, la verdad. Os voy a decir el medio que lo publica, guardados aquí. Os lo voy a decir rápidamente. Colin Moriarty. Y lo publica en el programa Sacred Symbols. De el canal de YouTube, que ya se me olvidó el canal de YouTube que era, ¿vale? El canal de YouTube se me olvidó, pero el podcast se llama Sacred Symbols y lo publica Colin Moriarty. Y fijaos, os voy a enseñar el tweet, ¿vale? Aquí está, espera un momento que lo pongo así en grande. Básicamente dice: hablé extensamente con alguien que trabajó en Concord y es mucho peor de lo que piensas. Se lo denominó internamente como el futuro de PlayStation, como un potencial similar al de Star Wars, y una cultura de desarrollo de positividad tóxica detuvo cualquier comentario negativo. Su realización costó 400 millones. Bueno, este vídeo en YouTube es un directo que tiene más de 60.000 visitas. O sea, y el canal está bastante, tiene bastantes seguidores y todos los vídeos tienen muchísimas visitas. Entonces, ese es mi baremo para saber quién es quién, o sea, para saber cuánta audiencia tiene este canal, ¿vale? Ahora no me acuerdo de cómo se llamaba el canal, pero el podcast se llama Sacred Symbols porque lo pone ahí, ¿vale? Y esta persona es Colin Moriarty. Exactamente no sé quién es, ¿vale? Pero creo que es un periodista de videojuegos, creo. O por lo menos es un comentan las noticias del mundo de los videojuegos y trae a bastantes personas. De la industria, que trabajan en la industria, ¿vale? Bueno, el caso, voy a poner solamente unos cuantos los primeros porque no tiene doblaje, ¿vale? Está en inglés. I want to talk about Concord. I wasn't going to ever talk about this game again. Because who really gives a shit? However, y es Afrecoman and Concord, es tan popular juego de la época RTS, Command and Conquer, será inspirado en parte por StarCraft. Ah, no, ese no. And I don't do journalism really anymore, as you guys know, and we talk about this a lot. I was a journalist at one time, and I used to break a lot of stories, and these days I don't really grind like that. So the stories that I break these days are usually people, always, not usually, always people coming to me. And someone who worked on Concord reached out to me, and I verified who this person was and went through all of that and talked to this person extensively, for a long time. Te habló muchísimo rato con una persona que trabajó en Concord. Eso lo habéis entendido, ¿no? And got some, I think, interesting information that I can share about Concord. I think people will be interested about it. The reason that I wanted to talk about it is because some of the assumptions that I had made about the game were dead wrong as far as how much it cost and how much Sony really lost on it. So the big thing that you really need to know here about this is that Concord cost about $400 million to make. Vale, esto lo ha dicho esta persona. No sé qué tanta credibilidad tendrá. Yo estoy esperando a que a partir de estas declaraciones, porque fijaos que esto tiene 1 millón de reproducciones en Twitter, tiene 11.000 likes, tiene 2.000 retweets. Yo espero que esto no vamos a seguir. Simplemente lo quería dejar aquí como que ya lo he visto y que me he enterado de esto, ¿vale? Pero no se puede saber, no sé, o sea, me gustaría que alguna de los medios que nosotros solemos investigar, de los que nosotros solemos leer, pues como Bounding into Comics o That Bad Place,
pues se hagan eco de esto y pues lo investiguen y vean un poco qué es lo que está diciendo esta persona aquí, porque básicamente esta persona está diciendo que Concord costó 400 millones, ¿vale? Y que, bueno, pues que había una cultura de positividad tóxica en la que no se podía decir nada malo de absolutamente nada del proyecto. Eso es un poco el resumen de este clip, que es de un directo de casi 5 horas, ¿vale? Este clip es un clip de 9 minutos, de un directo de casi 5 horas, que tiene 60.000 visitas, emitido hace 4 días, y hoy es día 20, ¿vale? O sea, fue emitido el 16 de septiembre. Dice Dooku, con el apellido Moriarty lo has dicho todo, mi querida Watson. Bueno, vamos ahora con la noticia y por qué ha dimitido este hombre que tenía un estudio tan sano. Un estudio en donde todo el mundo podía dar su opinión. Dale, Leti. Rumor. El director del juego, Concord, Ryan Ellis, dimite tras el rotundo fracaso del juego. Un nuevo rumor afirma que el director de juego de Concord, Ryan Ellis, renunció a su cargo después del estrepitoso fracaso del juego que provocó el cierre de sus servidores aproximadamente 2 semanas después de su lanzamiento. F. Ellis anunció el cierre del juego en una publicación en el blog de PlayStation a principios de septiembre. Dice, che, esto va a ser tremendo, esto va a fracasar despedido, esto va a ser tremendo juegazo. ¿Te imaginas? Ahora ponernos en plan, ¿cuándo sale el Concord? Estaría guay ir ahí a las redes sociales de Firewalk Studios y preguntar, oye, ¿cuándo sale el Concord? ¿Lo hacemos? En plan super trolls. Compartió. Si bien muchas cualidades de la experiencia resonaron entre los jugadores, también reconocemos que otros aspectos del juego y nuestro lanzamiento inicial no tuvieron el éxito que habíamos planeado. Esto fue cuando decidieron devolverles el dinero a la gente. Luego declaró, por lo tanto, hemos decidido dejar de ofrecer el juego fuera de línea a partir del 6 de septiembre de 2024 y explorar opciones, incluidas aquellas que lleguen mejor a nuestros jugadores. Mientras determinamos el mejor camino a seguir, las ventas de Concord cesarán de inmediato y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado el juego para PS5 o PC. Ahora, un nuevo rumor de Eden Gage de Kotaku afirma que... El rumor viene de Kotaku, por cierto. El rumor viene de Kotaku, ¿vale? O sea, ya esta gente conoce a todos estos desarrolladores progres, son todos colegas, o sea que... En principio tendría, por mi parte, tendría bastante credibilidad, ¿vale? Tendría bastante credibilidad porque... ¿Quién si no iba a ser amigo de un periodista de Kotaku más que el jefe de un proyecto tan progre como Concord? O sea, me parece que tiene toda la verosimilitud, la verdad. Que Ellis ha renunciado a su puesto como director del juego. Gatch escribió, Ryan Ellis le dijo al personal de Firewalk la semana pasada que dejaría su rol de director de juego y pasaría a un rol de apoyo, según 3 fuentes familiarizadas con el cambio. Esto no debería ser una sorpresa dado que es bastante difícil ser director de juego cuando no tienes un juego que dirigir. Vaya. Aparte de este rumor de que Ellis ha asumido el cargo de director del juego, Gatch afirma que 3 fuentes dentro de Firewalk Studios le informaron que son pesimistas sobre el regreso de Concord. Al menos uno de ellos... ¿Pesimistas? Son pesimistas sobre el regreso de Concord. Esta persona, aparte de informar sobre que ya este señor no es director, ¿vale? Aparte de eso, informa sobre que no creen que vaya a tener futuro Concord. No. Supuestamente le informó que se les ha pedido que exploren propuestas para algo completamente diferente a Concord. También indicó que hay incertidumbre sobre... Pues seguramente va a ser algo con cicatrices de mastectomía, con pronombres y todas esas cosas. O sea, va a ser diferente, pero no mucho, ¿vale? Sobre lo que sucederá con el estudio en el futuro. Si bien es posible que a algunos se les haya pedido que presenten nuevos proyectos, otros especulan que podrían trasladarse a otros estudios dentro de la red PlayStation Studios. Dice The Wonder Red, hay una campaña en Reddit de juntar firmas para que vuelva Concord para hacerle creer a Sony que queremos que el juego vuelva y fracase otra vez. Máxima troleada, tío. Eso es máxima troleada. Por favor, que suceda. Y otros creen que los despidos están a la vuelta de la esquina. Esta información no es nueva. Los despidos están a la vuelta de la esquina. Pues la verdad es que no me dan ninguna pena, sinceramente. Conceptual senior de Firewalk Studios, Amanda Kiefer, reveló anteriormente que los empleados estaban aterrorizados por el futuro después de que se cancelara el juego. Kiefer escribió en X, iba a enviarte un mensaje directo después de ver esto, pero este sitio me hace pagar para hacerlo, así que... Que estas personas se queden sin trabajo, la verdad es que no me preocupa en absoluto. ¿Vale? Riesgo de que me acosen, solo diré esto aquí. Mucho afectó el lado artístico de Concord, incluido el diseño por parte del comité, la falta de algunos líderes de escuchar al equipo artístico, etc. Ella continuó.
El equipo de diseño conceptual de personajes, incluyéndome a mí, está pasando por un momento emocionalmente extremadamente difícil, y algunos miembros del equipo ya no quieren trabajar en juegos, diseñar personajes o incluso hacer arte después de esto. Debido a esto, publicaciones como la tuya... Claro, vamos a ver, si son personas con un carácter tan débil que necesitan reafirmarse en etiquetas y en pronombres y en gilipolleces constantemente, es normal que al mínimo, no voy a decir mínimo porque es estrepitoso, pero que en un fracaso de este calibre, pues claramente se cojan muchísima ansiedad. O sea, esto yo creo que le daría ansiedad a cualquiera. O sea, no es una cuestión de que sean ellos. A ellos les dará el triple de ansiedad. O sea, si una persona cualquiera con un fracaso tan estrepitoso como Concord sentiría ansiedad, imaginaos un progre. O sea, imaginaos un progre que necesita que le digan profesore sin ser profesor. ¿Sabes? O que necesita que le digan sus pronombres correctamente porque si no llora. Entonces, imaginaos, si para una persona normal ya tiene que ser difícil un fracaso de este calibre, imaginaros para un progre. Aunque comprensibles, lamentablemente son inoportunas. Ninguno de nosotros sabe en qué dirección soplará el viento con el estudio. Estamos muy preocupados y aterrorizados por el futuro. Ay. No solo eso, sino que hemos estado cargando con la peor parte del trabajo emocional mientras los ejecutivos barra diagonal directores eluden la mayor parte de la culpa. El director ha dimitido, ¿vale? El director ha dimitido y tú sigues ahí llorando. En fin, chicos, pues nada, nuevas noticias sobre Concord, ¿vale? Nuevas noticias sobre Concord, iremos informando y vamos a ver si esa información que da ese canal, que no me acuerdo del nombre del canal, ¿vale? A lo mejor, espérate un momento, a ver si pongo el historial y os digo para quedarme ya tranquila, voy a ver si en el historial de YouTube está. Espérate un momento, a lo mejor está en el historial, espera. Historial... Ya está, el canal se llama Last Stand Media, aquí está, ¿vale? Espérate un momento, anuncio. ¿Cómo no iba a haber un anuncio de estos de videojuegos de móviles que siempre son un Candy Crush? Aquí está, ¿vale? Este es el podcast en donde lo dijeron, ¿vale? Es Astronomical Scarlet Symbol, episodio 324, y el canal se llama Last Stand Media. Podéis ir ahí a revisarlo, ¿vale? Yo intenté buscar, pero ya no me dio tiempo. Intenté buscar exactamente las palabras que vi en ese clip de Twitter con la transcripción. No las encontré. Estaban hablando de otras cosas. No las encontré y quería ver los subtítulos para ver qué era lo que decían y poder hacer otro extracto. Pero bueno, en fin, aquí está. El canal se llama Last Stand Media. Este es el podcast, tiene 43.000, ¿vale? Fue otro vídeo que vi que tenía 60.000 visitas, emitido hace 4 días, y el canal tiene 100.000 suscriptores, ¿vale? No tiene mucho, pero bueno, ahí está. Es gente de la industria, no sé si será verdad lo que están diciendo, ¿vale? No sé si será cierto, no sé si es una información que se pueda contrastar de alguna manera, pero bueno, que sepáis que ya lo he visto y que si en algún momento salen estas noticias, sale esto como noticia en That Bad Place, no lo voy a poder cubrir, pues básicamente porque no voy a estar, ¿vale? Así que, pero bueno, que ya lo hemos visto. En fin, le damos al auto.